All right. Hello, hello. Hello, guys. Good evening to you. Good evening, teacher. Hi, Karen. Good evening. Welcome back. All right. It's time to start with this class. Today is Friday, you know, we already have 1 week. Ya llevamos nuestra primera semana juntos. Se ha ido muy rápido este inicio de clase, ¿verdad? Vamos ya una semana. Vamos a darle 1 o 2 minutitos a sus compañeros mientras se van uniendo a la sesión de esta noche. All right. Ok, ya puedo ver a Ana María. Bueno, solo ella ha encendido su cámara ahorita. ¿Y quién más? ¿Quién más? Vamos a esperar que conecten su audio, que enciendan su cámara. Recuerden que es parte de las indicaciones que se nos brinda para cada sesión. Son tres de las indicaciones que vamos a estar recordando en cada clase. Número uno, conectarse los 120 minutos que dura la sesión. Número dos, que ustedes tengan su cámara encendida durante toda la sesión de igual manera. Y la participación activa. Si hay preguntas sobre el tema que estamos viendo, no dudes en pausar, preguntar y nosotros vamos a aclarar. De eso se tratan las sesiones. All right. Vaya, mientras vienen sus compañeros, fíjense que igual, de igual manera, ahí están ya. Tenemos 13 students already. Ya son 13. 13 students. Let's wait for the other ones. Hoy sí ya veo a David, veo a Yanira, veo a David Armando. Carlos Antonio también está por ahí. Muy bien. Catherine. Hello, Catherine. Vaya, hoy sí ya. So I'm Hello, ready. teacher. Hello. All right. So this is going to be the class for today. Friday. We are going to review the topic from yesterday. ¿Se acuerdan el tema que tuvimos ayer? The last topic from yesterday. What were we practicing yesterday? ¿Qué practicábamos ayer? About the alphabet. Did you practice the alphabet? Did you practice? Yes, Catherine, did you practice? Yes. ¿Están seguros que practicaron el alfabeto? Yes or no? No. Vamos a ver. Hi, welcome. Hoy sí ya están llegando todos. Ya tenemos 19 en la sesión. Muy puntuales, los felicito. Yes, I did, dice Robert. Excellent job, Robert. You know, practice makes perfect. Entre más practiquen, van a ir ustedes mejorando la pronunciación y la confianza para expresarse en inglés. Ok, this is what you need to do. Yo inicié igual que ustedes, desde cero. Bueno, la mayoría está desde cero. Algunos ya tienen unas bases, pero igual yo empecé poco a poco. Ok. So here we go. Ya somos 19. Quizás como las 7:15, 7:20, vamos a ir chequeando la asistencia, asegurándome que ya todos estén ahí conectados. So, class, let me show you what we have for today. If you remember, yesterday we were practicing the correct pronunciation of the alphabet. Alphabet. In English, we have 26 letters.
26 letras en el alphabet. We have 5 vowels. How do you say vocal in English? How do you say consonantes in English? Empecemos con esas definiciones. ¿Cómo decimos vocales en inglés? How do you say vocales? Look. Vowels. Vowels. Vocales. Vowels. In this word, it's very similar to Spanish. Consonants. Consonantes. Es muy similar al español. La que sí cambia totalmente y no se parece es esta. Vocales. Vowels. ¿Ok? Ahí les queda. So what are we going to do? Let's have a practice because we need to do the spelling activity. Vamos a practicar. Hoy sí quiero escucharlos practicando. Si se acuerdan, yo les dije, yo agrupé el alphabet with sounds in Spanish. Para que ustedes recuerden cómo pronunciar cada grupo, I wrote some sounds in Spanish. ¿En español esta sonaba? ¿Quién recuerda? Acuérdense que este cuadro verde es español. Ey, ey. Entonces, este grupo suena como. This is going to sound. Ey. Continue. Ey. 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 Very good job. How about this one? Ey. Ey. Very good job. And this one is? Okay. Okay. There we go. We also have this group. E. Go class. This is? D. All right. D. C. Excellent. D. Yes. D. E. All right. G. G. This is? D. E. Okay. D. D. And the last one? D. Okay, one more time. Can you pronounce this one? B. B. Can you pronounce this one? B. B. But I'm listening the same sound. It's different, remember. This is B. B. Un golpe. B. 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 V. V. All right. How about this one? Z. Z. Like with a zoom. This sound in Spanish is E. E. So we have this group of letters from the alphabet. This is F. L. L. Okay. S. Continue. M. N. X. All right. We have these two letters that they are going to sound with these. A. 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 Not really. En español, acuérdense. A. E. I. I. This is letter Y. 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 And I. I. Okay. Oh. Oh. We only have one letter. This is about O. O. U. 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 So, this is U. U. W. W. Q. And this is? A. R. Okay. So the question that we have excellent pronunciation. How do you spell? Tenemos este verbo. Este es el verbo spell. ¿Qué será spell in Spanish? Look. Deletrear. Deletrear. Muy bien. Gracias. Ahí nos ayudaban. Deletrear. How do you spell your name? ¿Cómo deletreas? ¿Cómo deletrean su nombre? Es muy importante saber deletrear mi nombre, más si yo tengo un nombre que no es común. ¿Por qué? Hay gente que escribe o redacta diferente su nombre. Por ejemplo, Lisette, yo lo he visto así.
Así. And like this. The same name, el mismo nombre, pero tienen diferentes escrituras. Por eso es necesario saber deletrear mi nombre. Because I need to make sure that people understand and write my name correctly. Quiero que escriban mi nombre correctamente. Hay nombres que no necesitan mayor esfuerzo de entenderse. Hay otros que sí. So, how do you spell your name? In my case, my name is E L E N A. Escuchemos E A. Al finalizar de deletrearla digo Elena. Luego comienzo con mi apellido, my last name, A R G G U U E T E A. Argueta. Okay. Esa es la clave. Oigan bien, empiezo a deletrear letra por letra y después confirmo lo que deletreé. Elena, deletreo y repito lo que yo acabo de deletrear. Argueta. Para que sea comprensible y para que la persona que acaba de escuchar sepa con que escuchó o recibió correctamente la información. Okay, how do you spell your name? Elena. Elena. Argueta. Argueta. Okay. Otra vez escuchen. How do you spell your name? Elena. Argueta. Entre más practiquen, más rápido lo van a hacer. Elena. Argueta. Elena. Argueta. No importa que lo hagan despacio, mejor. Así se entiende. Call. Excelente. Continúa, Carlos. Ahora, Antonio. Carlos estaba ahí deletreando su nombre. So, how do you spell? Vamos ahí con Carlos. Gracias, Carlos, por ser el voluntario. Vamos, Carlos. Deletrea su nombre. Yo voy a escribir lo que yo escucho. Go, Carlos. L-N-T-O-N-I-O. Excellent. Continue. Last name. El apellido. Yes. El apellido. Yes. C. R. R. U. Sí. Yo escuché esto. Sí. ¿Será esa? Sí. Ah. Oh. Sí. Sí. Excelente. So, Antonio Cruz. Carlos Antonio Cruz. Great job. Lo pronuncio bien. ¿Alguien más que quiera probar deletrear su nombre? How do you spell your name? How? I want to try, teacher. There you go. Okay, Robert, just give me a second. I'm going to write the question. How do you spell your name? Okay, Robert, how do you spell your name? Go, please. Vamos, Robert. I spell my first name Roberto. Okay. ¿Qué decíamos después de deletrear? Roberto. I forget. Continue. Ahora vamos con el apellido, last name. My last name. Ya, please. R A M I R E Z. Eso escuché yo. One more time.
Okay. Are, a, Okay. m. Wait, wait, wait. ¿Decimos are o sería air? Are or air? Are, Muy are. bien, are. Estamos bien. Are. Are, a, m, Am. I, Yes. are again, e, Yes. z, Z. Now o it's okay. c. Z. Z. Roberto Ramírez. Great job. Ok, clase. Vamos ya a la práctica. No hay tiempo que perder. How do you spell your name? Repitamos esa pregunta. How do you spell your name? How do you spell your name? Muy bien. Acuérdense. Spell. Spell. How do you spell your name? How do you spell your name? How do you spell your name? ¿Cómo podría llevar una... Muy bien, muy buena pronunciación. Una conversación básica sería, hey, hello, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? Digo mi nombre. My name is Elena Argueta. Ah, pero yo quiero preguntar esto después. How do you spell your name? ¿Cómo deletreas tu nombre? Sería una conversación básica. ¿Okay? For example, hello, Antonio Guzmán. Con él vamos a hacer el ejercicio ahorita. Antonio Guzmán, ¿ok? Veamos cómo nos sale. Hello. Hello. What's your name? Sorry. Me dormí. Hagamos una conversación básica. Inventemos algo ahorita. Empecemos. A ver cómo nos sale. Hello. Hello. What's your name? I'm Roberto Guzmán. Okay, how do you spell your name? Yes, my name is R-O-B-E-R-G-O. Okay. And your last name? Last name G-U-T-A-N. Great job. ¿Vieron cómo nos surgió una conversación? ¿La practicamos? No lo practicamos. Excelente. ¿Quién más? Quiero ver. Vamos a ver. Le consulto a Catherine Soriano. Veamos cómo nos sale una conversación natural, algo natural. Ok. Hello. Ok. Excelente. Hi. How are you? I'm fine, and you? I'm fine. What's your name? My name is Catherine Soriano. Oh, okay. How do you spell your name? Okay. My first name is K-A-T-E-R-I-N, Catherine. Okay. Excellent. And your last name? Is S-O-R-I-A-N-O, Soriano. Wow, Catherine amazing. Soriano. ¿Vieron cómo surgió una conversación? ¿Quién más quiere atreverse? A ver cómo hacemos una conversación. Go, please. Excellent, Catherine. Amazing. Quiero ver la intención de encender el micrófono. ¿A quién le veo? David Cortés. Vamos. Ahí se está riendo Brenda. También quería participar. Ay, chef. Vaya, probemos, David, a ver cómo nos va. Y luego vamos a ir a grupos y van a hacer el mismo ejercicio. ¿Okay? Vamos, David. Hello. Hello, teacher. How are you? Good. And oh, you? I'm good. What's your name? My name is David Cortez. Oh, David Cortez, how do you spell your name? D-A-V-I-D. Okay. And your last name? D-O-R-T-E-Z. Great job, amazing. Un aplauso para David también, lo hizo perfecto. Y ahora quiero probar con... Let me see.
Carlos Antonio Cruz. Ahí veo a Carlos. Veamos cómo sale Carlos. Here we go. ¿Está listo, Carlos? Yes, are you ready? Yes. Ok, empecemos. Hello. Hello. How are you? My name is Carlos Antonio Cruz Cepeda. Oh, Carlos, and how do you spell your name? My name is C A R L O S, Carlos. Excellent. El apellido. My last name. Mm-hmm. El apellido. C R U C. Okay, amazing. Qué bien lo van haciendo, ¿vieron? No tengo que hacer correcciones porque lo hacen muy bien. Okay, what is the exercise for today? Uno de los ejercicios de la clase. Les envío esta picture a WhatsApp. Y primero, number one, lo primero que van a hacer es ir y quiero que practiquen la pronunciación del alfabeto. De acuerdo con las letras que les he agrupado. Primero, leen, pronuncian correctamente el alfabeto. Luego, van y tratan de crear una conversación. ¿Ok? Creen una conversación tal cual hicimos ahorita. Dando su nombre, saludándose y también deletreando. ¿Está claro? ¿Is it clear what you're going to do? ¿Está claro? Y no tengan pena con sus compañeros. Si es necesario hacer correcciones entre compañeros, hagámoslo de la mejor manera. Que mi compañero se sienta apoyado y que no me vaya a tener pena o que se vaya a sentir, no, no quiero hacer esto, no. Relax. Es parte de la actividad de la clase. So, I'm going to give you 5 minutes so you can go and practice with your classmates. Voy a tratar de ponerlos en pareja. ¿Okay? A ver qué tal si todos se pueden unir a la sala. Recuerden, si no se pueden unir, traten de apagar su cámara e ingresar. Muchas veces Zoom es muy pesado y no permite que se conecte o enlace al grupo si no puede. Aquí vamos, chicos. Here we go. Go and practice with your classmates. Great job. All right, go with your classmates. There you go. Excellent. Okay, I'm still missing some of you. Great. Carlos Mena, ¿tuvo problemas? Carlos, Fátima, Lili. Ah, están ya uniéndose. Muy bien. Excelente. All right. Excelente. Solo me falta, bueno, Xiomara, que la veo de regreso. Xiomara. No, no pasó nada. Me equivoqué de botón. Ahorita. Vaya. La voy a volver a enviar. Gracias. ¿O le aparece otra vez la opción de conectarse, Xiomara? Sí. Sí, sí me aparece. Vaya, váyase a la sala 10. Sí. Excelente. Solo me queda Fati. Fati por aquí, Fátima. Muy bien. Okay, let me see. Hello, hello. Eliseo, he's gone. Se me fue Eliseo. Okay, let me look. Hello, hello. Hello.
Hello. Ok, Xiomara, veo que Lilian no pudo entrar. Ella tenía que estar aquí con usted. Vaya, practiquemos. Yes. Here we go. Me tocó con usted. Sí, vamos a Okay. hacerlo nosotras dos. Ok, primero quiero escucharla con la pronunciación del alfabeto. Okay. Quiero ver, ¿cómo me En escucha? todo. ¿Me escucha bien o me escucha cortado? La escucho perfecto. Ah, perfecto. Sí, porque yo veo que me está fallando el inter. Quizás ya va a llover. Vamos a ver. Está Vaya. lloviendo ahí antes, ¿no? No, yo creo que ya casi llueve. Esperemos que no, que hasta las 9 empiece a llover. Vaya, here Okay. we go. Vamos, Semana, let me listen to you. Go, please. Okay. A, H, J, K, B, C, D, A, G, P, T, V, C, F, L, S, M, N, X, J, no, gay, gay. Esa no me la puedo. Ah, muy bien, Ay. continúe, continúe, ajá. Okay. Continue, continue, don't worry. Continue. Ay. One, Why? creo que terminamos. Why? One, Why? no. Y why. Yes. O. O. U. W. U. R. Great job. Vaya, solo estas dos. Nos la vi dudando con esta. ¿Cómo es esta? A. ¿Y esta? A. Ah, entonces no es hey. Busquemos cuál sería la correcta. ¿Qué palabra asociaría para acordarme cómo se pronuncia esta? Gmail. Email. Y. Entonces, ajá, y. Mire, si comparamos con ese Entonces, sonido, y. Incluso suena así. Y. Y. así, sí, tiene Y. razón. Muy bien, y esta era why. Why. Guay. Why. Why. Anótela como usted la entienda, como usted la puede escribir, para que no se le olvide. Why. Why. Guay. Okay, ahora vamos con la conversation. Tratemos de hacer una conversación, ¿ok? Empecemos. Ready. ¿Está lista? Are you ready? Okay, Gracias. hello, hello. Hello. Hey, how are you? No sé responder eso. Ah, perfecto, aprendamos entonces, no se quede con la duda. ¿Qué le estoy queriendo Sí, yo preguntar con pensé. how are you? How are you? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Para responder cómo estoy, necesito utilizar adjetivos. ¿Qué son los adjetivos? En español sería feliz, triste, hambriento, con calor. Eso es lo que expresa cómo me siento. En inglés tenemos algunos adjetivos. Por ejemplo, yo puedo responder, yo estoy bien. I am happy. I am sad. Estoy triste. ¿Cómo estás? Eso es lo que quiero preguntar. Estoy. Tengo hambre. I'm hungry. ¿Qué otra respuesta se le ocurre, Samara? Tengo frío, I am Cansada. cold, cansada. Ese es bien común, ¿verdad? I'm tired. Tengo sueño. I am sleepy. Entonces, aprovechemos, anote por ahí en su cuaderno. Hay tantas respuestas que podríamos dar de acuerdo a mi estado de ánimo. ¿Cómo estás? Y la Fine. más Lo común siempre más común es fine. es ahí. I am fine, todos responden fine, aunque estemos mal, pero I am fine. Y Ah, sí, también podría decir,
I am okay, fine, okay. Hace la misma referencia. I am okay. Y ya suena diferente, ya no usa solo fine. Todos usan fine, yo no uso fine. Así diga Semana. I am okay, I am happy. I'm sad. I am hungry. I am cold. I am tired. I am sleepy. Okay, I am fine, I am happy, I am sad, 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 sad. A eso sí se lee literal, sad, sad. I am hungry. Hungry. I am cold. Cold. I am. Yes. I am. Tired. Igual, anote a la par cómo usted lo pronunciaría. Tired. Tired. And I'm asleep. Así que ahí hay muchas respuestas. No está tan difícil olvidarlo. Va, empecemos la conversación. How are you? How are you, Samara? How are you? I am okay. Oh, perfect. And what's your name? My name is Xiomara Ramos. Oh, okay. How do you spell your name, Xiomara? Spelling is X I O M A R A. Okay. Okay. And your last name? R A M O S. Perfecto. Eso es lo que escuché. Muy buen deletreo, Xiomara Ramos. Ok, questions, preguntas sobre este ejercicio, Xiomara. ¿Cómo se siente deletreando su nombre? How do you feel spelling your name? ¿Ya se siente más segura? ¿Más práctica, tal vez? Yes. Vaya, ahora voy a, sí, ¿verdad? Voy a tratar de enviarle a alguien y trate de deletrear ahorita todo su nombre, Xiomara Elizabeth Ramos Escobar, esa es su meta, aprender a deletrear todos. Le voy a enviar ahorita tengo acá a Manuel, a Lilian y a Fátima. Vaya, y usted lo guía cómo va a ser la actividad. Perfecto. Great job. Thank you. You're welcome. No, the teacher is here. Hello. ¿Y por qué se me va Ana? ¿Qué Hola. Se me hizo Ana? Hi Antonio, Roberto Antonio. ¿Ya Hi. Practicaron? Did you practice with Ana? No me escuchaba mi compañera. Oh, really? Vaya, Antonio, ¿Qué? Si se fija, cuando están en los grupos pequeños, debe de aparecerles una opción de solicitar ayuda. No sé si puede localizar por ahí él. Quizás porque ya estoy acá, no le va a aparecer, pero siempre está esa opción, solicitar ayuda. Para Ah, cuando pedir ayuda. pedir ayuda. Sí, cuando Ya lo tengan vi. problema, le hace ahí, a mí me indica en la sala, uno necesitan ayuda. ¿Ok? Vaya, Ana no lo puede escuchar, me imagino. No, ella no, pero yo sí la he escuchado. Oh, no sé qué inconveniente tiene. Vaya, lo voy a escuchar. Spelling, no, spelling ya lo hicimos. Let me listen to you. The correct pronunciation of the alphabet. Vamos, quiero escucharlo ahorita. De acuerdo al cuadro. Sí, vamos así. Y acordémonos. Ah, no. A. Muy bien, A. A. H. J. K. E. C. D, E, J, G, yes, excellent, B, G, B, C, Z, okay, F, L, S, N, N,
es. Perfect. I. No, otra vez. Why? Ya, why? ¿cómo? Why? 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 Okay. I. Perfect. I. O. U. W. Q. R. Perfect. Vaya, la única que lo veo dudando es esta. Why? Why and why? Así que esa es la que va a practicar. Ana, can you listen to me? ¿Me escucha, Ana? Sí. Vaya, Ana, vamos a practicar su pronunciación. ¿Está lista? Are you ready? La G. Ya. Un momento. Ah, vaya. Ahorita. No, no se preocupe, Ana. Aquí estamos para ayudarle. Don't worry. Aquí está también Antonio que le va a ayudar. Don't worry, vamos. Acuérdense que le he puesto esta ayuda. Todas tienen que sonar como ey. Esa pronunciación es similar en todas. Vamos. Go, please. Ey. J. K. Vaya, muy bien. Todas estas van a sonar, miren. I. Vamos, si quieren, hágalo y si no, repite después de mí. Quiero ver cómo lo hace usted solita, usted sola. Vamos. Wait. Sí. Ok. Sí. Perfect. E. E, okay. G. G, perfect. E. Very good. E. T, T, T. T. Perfect. V. E. D. C. C. Z, C. Vaya. Todas este grupo va a sonar como E. E. Empezamos. F. F. L. L. S. C. S. Ajá. M. N. 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 X. X. Ok. Estas dos van a sonar con este sonido. I. Esta es Y. Why? Se me fue, Ana. Se me fue. Ahí está. I. Why? Y este es I. I. Ok. Esta sería O. O. U. Este suena como U. Vamos. U. U. W. W. Q. Q. Y esta R. Última va a sonar como A. Muy bien, R. Vaya, Ana. ¿Cuál es su reto? Deletrear o repetir todas las veces posible en casa hasta que yo me sienta segura de cómo suena cada grupo de palabras, ¿ok? ¿Será que lo puede hacer usted solita? No se lo estoy pidiendo para ahorita, no. Recuerde que esto es un avance que ya hizo usted. El atreverme a hacerlo es el primer paso. Repáselo. Cuando usted guste, me dice, teacher, estoy lista para decirle las letras del abecedario, porque esta base es importante. Así que, Ana, practice and practice and practice. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, esa es la actitud. Me encanta su actitud. Así que repase y yo voy a volver con usted en un momentito, ¿ok? Vaya, vamos a ir de regreso a la sala principal, chicos. Let's go. Continue, yeah, don't worry. Continue. I am five. I am five. Continúen, chicos, no los voy a interrumpir, no les quito el impulso. Terminen. I am fine. What's your name? Yes. Yo. What's your name?
My name is Fatima Mejia. How do you spell your name? F A A T I M A Fatima, and last name N E J I A Mejia. Wow, amazing. Great job. Okay, perfecto. Me encanta que se atrevan a hacerlo. Eso es música para mis oídos. Great job. ¿Alguien más que se quiera atrever? Dos más. Two more volunteers. ¿Quién más se atreve a hacerlo? Two more. No voy a elegir yo, ustedes. De los que no han participado. Two more volunteers. Two more. Vamos, pierden el miedo. Hacer una conversación básica, basic conversation. I need just two more volunteers so I can take the attendance list. Dos más, ¿quién se atreve a hacer una conversación como la que estaban haciendo las chicas? Vienen de repasar en grupos. Esperaría que hayan repasado o no. ¿Sí lo hicieron? Yeah. Ok, bien. So, two volunteers. Just two. Ok, los que tienen cámara apagada, voy a elegir ahorita uno. Veamos. Wow, de repente los veo a todos. ¿Qué será? Todos encienden cámara misteriosamente. Wow, qué eficiente esa técnica. Ahí lo veo, porque no quieren participar. Lilian, Elizabeth, vi que encendió su micrófono. Are you ready, Lilian? Vaya, solo Lilian. Solo así me encendió la cámara. Ah, o sea, que no es que no le sirva la cámara, es que no quieren encender. So, Lilian, elija a alguien con cámara apagada ahorita, que le va a ayudar a la conversación. Go, please. ¿Quién, Lilian? I have Xiomara, Fátima, Verónica, Marielos, Robert, Sandra, and David Armando. Robert. Pero Robert creo que ya me ayudó a participar una vez, así que se salva. ¿Quién más? Sandra. Sandrita, where are you? Se está riendo, Sandra. Vamos a ver cómo le sale la conversación con. Don't worry, no se preocupe. Sé que lo puede hacer. Vamos, los escucho. 3, 2, and 1. Go, please. Go, Lilian. Hello, how are you? Hi. Good. Very good. What is your name? My name is Lilian. Spell your name for me? Yes. L I L I A N Lilian. Very good. And your last name? Ah, muy bien, Sandra. Your last name? Spell good your last name. Es sí. Lo voy a volver a repetir. E L A R. Muy bien. So you see, amazing. Okay, fortaleza, esas cosas que hicieron. Mira, me gusta la motivación que Sandra le da a su compañera. Excellent, very good. Lo hace muy bien. Lilian lo hace con tanta confianza. How are you? Va y pregunta una sola vez. How are you? I'm fine. I'm good. I'm okay. So, ya ven, no es nada que no puedan hacer. Ese es el progreso que van a ir teniendo. Paso a paso. Si no se atreven a hacer esto, tranquilos. Vienen cosas que tal vez las van a sentir un poco más. Amazing job. Okay.
opinions, questions, comments about this activity. ¿Cómo sintieron esta actividad? Un poco nerviosa quizá por, sí, por el temor a equivocarse. Ah, ok. Pero saben que eso es normal, es muy normal. Y en todo proceso. En un nuevo trabajo, cuando conocen a una nueva persona, el miedo a equivocarse es lo más normal. But don't worry, en esta clase, esa es nuestra meta también. Se sientan seguros de hacer la actividad. Ok, so today is Friday. Let me take the attendance list. Don't forget to say here or press send. Ana Gloria Hernández de Alvarado. Ana Gloria Hernández de Alvarado. Ana María Rivas Durán. Presente, teacher. Lo tenía apagado. Vaya, don't worry, Ana. Aquí estamos. Ya le pusimos su asistencia. Brenda Angélica Díaz de Chacón. Present, teacher. Perfect, Brenda. Carlos Antonio Cruz Cepeda. Present, teacher. Excellent. Carlos Enrique Mena Barahona. Present, teacher. Perfect. Cindy Sivania Rodríguez Leiva. Present, teacher. Ok, Cindy. David Armando Romero Hernández. Present, teacher. Excellent, David. David Otoniel Cortés García. Present, teacher. All right, Dave. Fátima Laura Mejía Meléndez. Present, teacher. Ok, Fátima. Gloria Isabel Galán Rivas. Present. All right, Gloria. Guillermo Josué Osorio Ventura. Present, teacher. Ok, thank you, Guillermo. Jimmy Ali Pérez Enrique. Ok, he's not here. José Roberto Ramírez Beltrán. Presente. Excellent. Karen Patricia Ramírez Pérez. Present, teacher. Ok, thank you, Karen. Catherine Mercedes Soriano Romero. Present, teacher. Excellent, Catherine. Lilian Elizabeth Cuellar Ramos. Present, teacher. Ok, Lilian. Manuel Alexander Gómez Peña. Present, teacher. Ok, Manuel. Marielos Elizabeth Díaz present. Pérez. Ok, present. Present. Natalie Marilyn Sorto Sánchez. Aquí veo el comentario de Natalie. Dice el siguiente, Oscar Eliseo Amaya Quintanilla. Present, teacher. Ok, Eliseo. Roberto Antonio Guzmán Rodríguez. Present. Ok, Roberto. Rocío Marisol Gómez Palacios. Rocío Marisol Gómez Palacios. Sandra Abigail Sánchez Alfaro. All right, Sandra Yamilet Alvarado Aguilar. Present, teacher. Perfect. Verónica Guadalupe de Paz Rosales. Ok, Vero, ahí está. Gwen Judith Quintanilla Marroquín. Present, teacher. Ok, excelente. Xiomara Elizabeth Ramos Escobar. Present, teacher. Ok, Xiomara N. Yanira Reyes de Asensio. Present, teacher. Perfect. Vaya, veía hay un comentario en el chat que dice, let me see. Jimmy, bueno, la verdad creo que Jimmy no se conectó a ninguna sesión, ¿verdad? Sí, en serio que sí, no se conectó a ninguna. No sabemos qué habrá pasado, ¿verdad? Pero, ah, ok, perfecto. ¿Y será que saben también? Aquí hay personas que nunca se conectaron. Jimmy es uno. Natalie Marilyn. Teacher, Natalie a mí me comentó de que ella no pudo instalar Zoom en su teléfono, no se lo permitía. ¿En serio? Sí. ¿No tiene otro dispositivo? Cuando ella lo intentó descargar, le decía que no podía abrir la aplicación.
Sí, fíjense que es bien triste porque el ánimo lo tienen, pero tal vez a veces son otros factores que no los dejan conectarse a la clase. Wow. Todavía está a tiempo. Tal vez ella debería de ver cómo solucionar. Apenas vamos con la clase número 4. Todavía hay un margen de clases que puede conectarse. Así que motivémosla. Tal vez pueda unirse posteriormente. Right. So what we have here. What are we going to do? Look. In today's class, that this is going to be class number 4, we are going to have this topic. Escriban el tema de ahora. Possessive adjectives in nouns. Possessive adjectives in nouns. Okay, this is going to be class number 4. Bien, les muestro de qué se trata. Tratemos de llevar este tema a la práctica. You know, we have this expression in English. Possessive adjective. ¿A qué le suena similar possessive? Veamos con Robert. ¿Qué será possessive in Spanish? Possessive. En Spanish será como la... Es como, pienso que es, ¿A qué le suena posesivo? Son adjetivos posesivos. Ah, muy algo bien. Algo así, no okay. sé. Y cuando decimos posesivo, ¿a qué nos referimos, clase? Posesivo. Podría ser en el a la digamos, al tipo de adjetivo o cosa, podría ser así. Ok. ¿Qué más podrían decirme cuando escuchan? Posesivo, posesión. Sería de posesión de algo que uno tiene. Perfecto. Me encantan esas dos definiciones. Pertenencia, posesión. Algo que le pertenece a alguien. Así definamos. Something that belongs decir, en mi caso, to... Ajá, ¿cómo decir? My house. My house. My home. La definición sería something that belongs, el verbo belong, pertenencia, pertenece. Something that belongs to someone. Así lo puedo expresar en inglés. Eso es un possessive, possession. ¿Para qué me sirven los possessive adjectives? I am going to use the possessive adjectives. To express that something belongs to someone. Para eso lo voy a ocupar. Ese es el uso de esta estructura. Quiero expresar que algo le pertenece a alguien. ¿Cómo lo hago? Usando possessive adjectives y no solo possessive adjectives. También tengo otro grupo para expresar pertenencia. Serían también los possessive nouns. Entonces ahora vamos a ver dos grupos, dos estructuras en inglés para expresar pertenencia. Los possessive adjectives y los possessive nouns. Son dos grupos diferentes, pero muy similares. All right. If you see, ya las estamos ocupando, pero tal vez no sabemos cómo se llama. Cuando les pregunto, what's your name? ¿Qué responden ustedes? My name is. Esto es un possessive adjective. Cuando digo my name is. Ah, y si pregunto, what's your name? Esta expresión, your, es otro possessive adjective. Ya ven como sí los hemos usado, pero no sé cómo se llaman en inglés. Entonces, se los muestro para que los conozcan y luego los usamos en contexto. Here we go. Look what we have here. We are going to compare the subject pronouns with the possessive adjectives. At the beginning of the course, al inicio del curso, ¿se acuerdan? Que estábamos definiendo los pronombres. ¿Qué es un pronombre? Es aquella palabra que sustituye a un
nombre. ¿Okay? En lugar de decir Elena, yo digo she. En lugar de decir Manuel, puedo ocupar un pronombre. He, él. Entonces voy a comprar los subject pronouns con los possessive adjectives. ¿Ok? So, movámonos a este cuadro primero. This one. Voy a comparar los subject pronouns con los possessive adjectives. ¿Cuál es el posesivo o la forma del posesivo para yo? En este caso sería my, mío. The possessive adjective for you, your, tuyo. The possessive adjective for he, his. De él. The possessive adjective for she, her. De ella. The possessive adjective for it, it's. De eso. Acuérdense que it is for objects, animals, and places. Algo le pertenece a un objeto. The possessive adjective for we, our, nuestro. The possessive adjective for you, yours. Igual, es para un plural. Ustedes. The possessive adjective for they, it's their, de ellos. Entonces, todas estas palabritas son adjetivos. Y el adjetivo, casi la mayoría del tiempo, va al inicio de la oración. Actúa como un sujeto. Actúa al inicio de la oración indicando la pertenencia. Veamos los ejemplos. My shirt is green. ¿De quién es esta camisa? Mía. Mía. ¿Y qué pasa con la camisa? Verde. ¿Es verde? Mi camisa verde. Es verde. Veamos a quién le pertenece el libro. ¿De quién es este libro? Tuyo. Es tuyo. ¿Y qué estamos diciendo del libro? Que tu libro es nuevo. Ah, tu libro es nuevo. Tuyo. Pillow. ¿Qué será una pillow? What is that? Pillow es algo que está en su cama y ustedes ponen su cabeza sobre ella. What is a pillow? Es una almohada. Almohada. There we go. My pillow, his pillow is soft. ¿De quién es esa almohada? ¿De quién será la almohada? De él. Entonces decimos que su almohada es suave. Si se fijan, en español decimos su, no me da idea. Su o la almohada de él es suave. Estoy hablando de un perro. ¿De quién es este perro? ¿A quién le pertenece? De ella. De ella, entonces, her dog is small. ¿Cómo es su perro? Pequeño. Miren esta expresión. Its bone is old. Esto significa hueso. Bone. ¿A quién creen que le pertenece o a quién le pertenece un hueso? Regularmente, normalmente. ¿Alguien tiene alguna idea? Como él, pero como no es persona. Ah, no es una persona. Entonces, ¿qué creen que puede ser? Cuando diga su hueso. Maybe a dog. Maybe a dog. Great job. Pero como no estoy usando el nombre dog, estoy ocupando un pronombre
Ese hueso es viejo. Entonces, estoy diciendo que su hueso está viejo. Su hueso. Entonces, it está sustituyendo a el nombre perro, al pronombre it. Its bone is old. Su hueso. Ok, dice acá, bird is noisy. ¿Qué pasa con ese pájaro? Ese pájaro es noisy. Muy ruidoso. Ruidoso. ¿De quién es el pájaro? ¿De quién sabe? Our, nuestra. Nosotros. Nuestro, nosotros. De nosotros. Your house is big. Your house is big. Sí. ¿De quién es esta casa? Suyo. ¿De una o de varias personas? De ellos. De ellos, es un grupo. Aquí tengo your como singular and your como plural. Su casa es grande. Okay. Probablemente se lo estoy diciendo a una familia. Familia López. Your house is big. A un grupo de personas. Their car is slow. ¿De quién es este carro? De ellos. De ellos. ¿Qué pasa con el carro? Es muy lento. Es muy lento, es lento. Su carro es lento. Ok. ¿Qué pasa si yo quiero decir que el perro de él es pequeño? ¿Cómo hago esa oración? Ya no es el perro de ella. El perro de él es pequeño. How do you say that in English? Cambiar her por his. Muy bien. Puede hacer la redacción, Fátima. His dog is small. Perfecto. Y ahora quiero decir que mi perro es pequeño. My dog is small. Perfecto. Y ahora quiero decir que nuestro perro es pequeño. Nuestro perro. Our dog is small. Perfecto, perfecto. Sigamos. Quiero decir ya no que tu libro está nuevo, sino que mi libro está nuevo. My book is new. My book. ¿Ya vieron lo que estoy haciendo? ¿Se va entendiendo lo que hago? Yes. Okay, estoy sustituyendo. ¿A quién le pertenece de lo que estoy hablando? Ok, quiero decir que el libro de él es nuevo. Acuérdense, el libro de él. De él. His book is new. El libro de ella es nuevo. De ella, el libro de ella. Her book is new. Her book is new. Okay. Continuemos con la práctica. Quiero decir que mi carro es lento. My car is slow. Quiero decir que, ¿qué más? Que la camisa de ella es verde. His or her? Her. Her shirt is green. La camisa de él green. Es verde. His shirt is green. Great job. Pongamos el mismo ejemplo acá, en diferente contexto. My book is, cambiémosle, es viejo. Mi libro es viejo. My book is old. ¿Cómo digo que nuestro libro es viejo? We. ¿Será we? No. ¿Cuál es el posesivo?
or oh. are oh, book is old. Quiero decir que el libro de ella es viejo, de ella. Her book. Okay. Her is no. Her book. Her book is old. Great job. Another example. My house is not big. Voy a poner una en negativo para que vean que también se puede en negativo. Mi casa no es grande. My house is not big. Díganme que su casa no es grande. My house is not big. Great job. ¿Por qué ocupo entonces my otra vez? Porque es mía. Porque mía, ahora ustedes me están diciendo. Yo les dije primero, my house is not big. Pero desde que ustedes empiezan a decir que su casa no es grande, queda igualita la oración. My house is not big. ¿Okay? La casa de ellos. Es un grupo de personas. La casa de ellos. Their house is not big. Their house is not big. All right. So, questions about this. Preguntas de lo que hemos hecho hasta ahorita. Questions. Les pongo otra vez esto. Questions about this. No question. No questions. Yes. Vamos a aclarar un punto más. Si se fijan, creo que es a veces no difícil, pero es necesario comprender que it, dijimos anteriormente que lo ocupamos para animals, objects, and places, en lugares. Algo le pertenece a algo. Para que quede clara esa idea. Por ejemplo, do you have a cell phone? ¿Tienen un teléfono? Have a cell phone. Yeah. Ok. Y si se fijan, el teléfono viene con un cargador. ¿De quién es el cargador? ¿A quién le pertenece el cargador? ¿A ustedes o al teléfono? Al teléfono. Al teléfono. Entonces vieron un objeto. Le pertenece a un objeto. Entonces, ahí es donde usamos its charger. Digamos que es nuevo. Su cargador es nuevo. Its charger is new. Y esta expresión es de pertenencia. Yo no estoy diciendo it para sustituir a una palabra, a un nombre, no. It significa pertenencia. Entonces, yo no quiero que confundan ustedes. It is, que es la forma corta, con el posesivo que nos lleva a apóstrofe. Este es el posesivo de it. ¿Quedó clara esa parte? ¿Is it clear? It is. It's con apóstrofe significa it is del verbo to be. It sin apóstrofe es el posesivo de it. Questions, preguntas. Yo tengo una. Go, please. Lo escucho. Lo escucho, vamos. Y si yo quiero indicar que el cargador le pertenece al teléfono, ¿cómo quedaría la oración? O sea, por ejemplo, si quiero decir el cargador es del teléfono. Vaya, pongámoslo primero con el nombre de charger. Vaya, eso se me vino a la mente. It is the phone's charger.
es el cargador del teléfono. Pero si ustedes quieren ocupar it and its en una sola oración, a eso quiere llegar, me imagino. Uh-huh. Digamos, it's charger. Así serían. It's charger. Ahí está. It's charger. It es la forma corta de it is. El otro it es el posesivo y luego decimos cargador. Wow, eso sí creo que nos voló la mente. Así como, oh, ¿y eso qué es? No lo entendí. No lo entendí. Hasta yo me quedé, ¿qué? Piense que es bien difícil. Vaya. Sí, porque él solo indicó el cargador, pero no le dio la pertenencia de quién es. It is charger. Sí, sí le di la pertenencia. Aquí está. Este es it. Porque hace la corrección. Este dice, it. El cargador. Sí, ahí dice el cargador. Es su cargador. Este it hace referencia al teléfono. Yo estoy sustituyendo el nombre teléfono por. Ah, va. Por eso. Este. Ya sabemos. Yes, ahí está. Solo que ya son estructuras un poco más complejas. Vaya, ya vimos los possessive adjectives. Yo no lo quiero ver, veamos si en el libro tenemos un ejercicio de los possessive adjectives. Yo creo que sí, we have it. Ok, preguntas sobre los possessive adjectives. Questions about the possessive adjectives. Si no, ya no vamos a la práctica. Let me see. Quiero ver el principiante 1. No es tan difícil ocuparlos. Ya vamos a poner la práctica. Más que todo es saber entender que esa palabrita, my, your, his, her, eso significa que esa persona es a quien le pertenece lo que yo estoy expresando. Vamos a ver, here we go. Yeah. Vale, les muestro, si se fijan, y si se van a la plataforma, if you go to the platform, quizás habrán notado que hay videos que se repiten, se van como repitiendo. Es el mismo video, bueno, no sé cómo explicarles eso. Por ejemplo, este no tiene nada que ver con lo que hemos hecho. No sé de dónde salió ese video, pero cada vez que yo doy una clase, ahí sí, se van actualizando. Ya el video número 1 pertenece a la clase 1. Esta sí es nuestra clase. La clase del día miércoles, que es la clase 2. Hoy sí, ya pertenece a lo que nosotros vimos. Cada clase se va a ir actualizando una de estas pestañitas. Esta es la clase de ayer. ¿Se acuerdan que ayer vimos este tema? Entonces, ahí está la clase 3. Significa que esta noche se va a actualizar este video. Ya no va a aparecer este video, sino que va a aparecer nuestra clase para que su plataforma se vaya complementando con tareas y con nuestro material, con nuestra clase. ¿Okay? De igual manera, pueden ir y visitar la playlist. Visiten la página, la playlist de YouTube, que se va actualizando cada noche. Cada noche yo se la voy complementando así, miren. Playlist de YouTube, por si se perdieron alguna clase. Yo le voy aquí subiendo las clases, ¿ok? Bueno, este es su grupo. Este es el suyo. Perdón, me equivoqué ahí de imagen. Este es su grupo. ¿Ok? Es como un comercial para que ustedes repasen el contenido.
¿Y quedó clara esa parte? ¿Is it clear? Okay, so let me look for the book. Vámonos al libro. Let's go to the book because there we have some practice. Hey, what time is it, by the way? ¿Qué hora es? ¿Qué hora vamos ya? Oh, 8:15. 8:15, qué rápido. Okay, look what we have here. If you go to your book, and if you see, we have this topic on page number. ¿Qué página era? Déjenme ver. Let me see. Esto no lo vamos a hacer. Página 16, en la que estamos ahorita. Creo que es la 16, ¿verdad? Sí. Page number 16. Esto ya lo vimos, este ejercicio no lo hicimos. Esta es, vaya, miren, aquí está la información un poco más clara y más fácil de entender. ¿Con qué estamos comparando el possessive adjective? We are comparing with el pronombre. Les ponen el pronombre a la par y luego el possessive adjective. ¿Ok? Ya hicimos esta parte de possessive adjective. ¿Qué nos hace falta ahora? Practicar los possessive nouns. ¿Cómo expreso entonces que algo le pertenece a alguien, pero utilizando el nombre de la persona? Aquí ya es más fácil la situación. Aquí ocupo un adjetivo, pero aquí fácil, ocupo el nombre de la persona. No necesito ocupar un pronombre, un adjetivo, no. Ocupo el nombre de la persona. All right? So, how do I do this? Casi siempre la pregunta que hacemos es, whose is it? Whose significa de quién. ¿De quién es esto? ¿De quién es esto? O pueden ver también, whose is this? ¿De quién es esto? ¿De quién es esto? No importa la pregunta que vean. Digamos que tenemos, ¿qué les muestro ahorita? Miren acá, tal vez logra ver. What is this? ¿Sí se ve qué es? What is this? Una botella con agua. Botella de agua. ¿De quién es esta botella de agua? It's your. It's mine. Es mi botella de agua. ¿Cómo van a decir que es mi botella de agua? It's your bottle. Ok. Puedo decir, it's her bottle. Porque es mía. Ustedes me están dando esa idea. It's the teacher's bottle. Okay. In the first example, yo ocupé un adjetivo. En el segundo ejemplo, ocupé un nombre. ¿Cuál es el nombre? Teachers. ¿Ok? ¿De quién es ese carro? It's his car. Es su carro, el carro de él. ¿De quién es ese carro? It's Carlos' car. Es el carro de Carlos. ¿Para qué me sirven entonces los possessive nouns? Para dar una idea más clara y no se genera confusión cuando doy la información. Si yo expreso, por ejemplo, ¿de quién es ese carro? Y yo solo digo, ¿es el carro de él? ¿Y quién es él? Pueden haber muchas personas en el salón. Digamos, llego al salón de clase y pregunto, ¿de quién es ese carro? It's his car. Ay, pero ¿y quién es él? Si hay muchos compañeros. Ah, it's Carlos. The car's teachers. Carlos. Car. Ya estoy siendo más específico. Para eso me sirve utilizar un nombre.
to be more specific. Okay. Pongamos otro ejemplo. Whose book is this? ¿De quién es una este? Pregunta. Dígame, vamos, interrumpo, no hay problema. Dígame. Este, cuando pone ahí la digamos, la pregunta, lleva signo, porque veo que escribe y no le pone signo. ¿En cuál? Cuando pregunta de quién es ese carro. Solo puso identificar. Ah, no, es que solo lo dije, pero no escribí la pregunta. Pero sí, pongamos la pregunta. Whose, pongamos acá. Question mark. Bottle is this. Vale, le voy a poner aquí la pregunta del primer ejemplo. Acá está. ¿De quién es esta botella? Ahí está la pregunta. Ok, esa es la pregunta. Y estas son las dos posibles respuestas. Una ocupando un adjective y el segundo ejemplo ocupando un nombre. Ok, voy a borrar esa parte. What is the question? Whose car is this? ¿De quién es este carro? It's his car. Es el carro de él. Ah, pero más específico. It's Carlos car. Ok. Vale, vamos a hacer esto, miren. Para que se comprenda el ejercicio. ¿Ya vieron el orden de la oración? Do you see the order of the sentence? Es el mismo orden que vamos a usar. It's. Yo decido si ocupar un pronombre o puedo ocupar el nombre. Y miren el final de la oración. Car. It's his car. It's Carlos' car. Fátima, diga. ¿Por qué lleva apóstrofe el nombre Carlos? Perfecto. El apóstrofe en inglés me sirve para dos cosas. The apostrophe me sirve para crear. Uy, ¿por qué está en verde? Why is it green? I don't like green color. Let me pick black. El apóstrofe me sirve para crear la forma corta. Y me sirve para show possession. Me sirve para mostrar posesión, pero ocupando nombres. Para eso me sirve el apóstrofe en inglés. Para crear una forma corta y para demostrar posesión. ¿Ok? Hay reglas, yes. Hay reglas para usar el apóstrofe. Son fáciles. Por ejemplo, si tengo el nombre Fátima, tengo el nombre Carlos, tengo a dos personas, Alexandra, díganme otro nombre, Alexandra en Ana. Ana, gracias por ayudarme. Ahora díganme tres nombres. Ajá, three names. María. María. Antonio. Antonia. Sofía. Díganme otro. Sofía. Sandra. En Sandra. Vaya. Aquí van las reglas. La regla dice que si tengo un nombre que finaliza con una vocal, apóstrofe y una S. Fátima. Y eso no significa plural de Fátima, no. Sino lo leería de Fátima. De Fátima. Si tengo un nombre, if I have a noun, un nombre que termine con este, solo agrego el apóstrofe. Carlos. ¿Okay? No necesito agregar una S al final. No, ya termina con S. Por eso aquí lo puse así, miren. Carlos. ¿Por qué? Porque termina con S.
si tengo dos nombres, Alexandra y Ana? Solo le voy a agregar el posesivo a la última persona. Anas. ¿De quién es esto? Ah, is Alexandra and Anas. Okay. Si tengo cuatro personas, cinco, seis, lo mismo, solo le agrego el posesivo a la última persona. This is María, Antonia, Sofía, and Sandra's book. Okay. Esa es la regla, el posesivo. Possessive noun, possessive case. Go please, Catherine. What is the question? Okay, in the name Carlos, you put the apostrophe and only the in this name or another name, for example, William. I can put the apostrophe at the end, or I puedo agregar la S. But William no termina con S. Williams. Solo los que terminen con S. Por ejemplo, Carlos. ¿Qué otro termina con S? ¿Qué otro nombre? Lucas. Lucas. Carlos. ¿Otro nombre que finalice con S? Luis. Luis. Miren. Escribo Luis, apóstrofe. Carlos, apóstrofe. Lucas, apóstrofe. Solo los nombres que solo terminan. Only the names with S at the end. Solo los que terminan con S se les va a poner. Sí, solo los que terminan con S. Los que terminan con otro, no. Con otra consonante, ahí sí, apóstrofe y le agrego S al final. Como los, por ejemplo, Matthew. 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 Matthews. Apóstrofe S. Carlos, Lucas, Luis, esos solo llevan apóstrofe. O sea, si no se termina en S, este se le agrega después de la S, pero si no tiene S, se le agrega el apóstrofe primero y sí, después la S. Sí, porque miren cómo luce. ¿Cómo se vería si le agrego apóstrofe S? Se ve repetitivo, dos S en el mismo nombre. No. No se ve nada bonito. Entonces, por eso hacemos esto. Lucas. O sea, ya no es necesario agregar otra S. Ya el nombre termina con S. Y esto es bien común en El Salvador. ¿Se han fijado los salones? Los beauty salon, los salones de belleza. ¿Okay? Por ejemplo, Alexandra's salón. ¿Qué significa entonces? Que el salón es de Alexandra. Es de Alexandra, muy bien. ¿Qué otra está? Y mucha gente lo confunde con plural. Ah, es de las Alexandras. Oh, muchas Alexandras tienen un salón. No. Esto significa de. El salón de Alexandra. ¿Ok? Alexandra's salón. ¿Qué otro? Este es bien común. Amanda's salón. El salón de Amanda. Amanda's. No es un plural. Es una pertenencia. ¿Ok? Questions about this topic. Questions about the possessive nouns. Preguntas. Entonces el apóstrofe lo lleva solo cuando es para posesión, pero solo para persona. Solo cuando uso el nombre de la persona. ¿Okay? Si quiero usar el nombre de la persona. Si yo quiero ocupar un pronombre, ahí nada que ver, la regla no aplica. Only with... ¿Para un animal? Claro, si me sé el nombre del animal, claro. Pongo el nombre y la misma regla. Incluso para países, El Salvador, veamos, las personas de qué país, las personas de El Salvador, El Salvador's people, dígame un nombre de una mascota, un gato, un perro. ¿Qué? Firu. Firu.
Firulais. Miren, el firulais va a entrar en nuestra clase. Firulais. Ah, pero firulais termina con S. Firulais. Bon, el hueso de firulais. Kitty. Kitty's house, la casa de Kitty. Tiene una casita. Todo lo que quieran nombrar, países, cosas, animales. También se ve en los salones con la cuestión de las uñas, ¿verdad? Que le ponen nails y los nombres. Exactamente. Vaya, miren, y eso es un nombre. Digamos, nails, hay un nails bar. O nails salón. ¿El salón de quién? De uñas, de uñas. ¿De quién es? De uñas, más que todo. Nails. No significa plural, sino pertenencia. ¿Okay? Barber's shop. ¿Ya han visto esto, chicos? Sí. ¿Qué sí. significa? Que de los... ¿De quién es? Para los hombres. De los barberos. De los barberos. Barbers, de ellos. Barber's shop. De los barberos. Y no es un plural, es una pertenencia. Vaya, copien todo esto. Doy un minutito. Y igual voy a tomar una captura de este ejercicio. Fíjense que por eso es importante que estén en la clase, para que vayan interactuando, dando sus ejemplos. Porque no es lo mismo recibir solo la imagen y no sé qué significa todo eso, a interactuar en la clase. Great job. Okay, questions. Okay, all right. Okay, copy the exercises, please. Copiemos los ejercicios. Okay, ¿cómo se entendió, se comprendió este ejercicio? Be honest, please, seamos honestos. Noel, Gloria, Brenda, David Armando, Tony Guzmán, Robert, Ana María, Guillermo, ¿cómo sienten este tema? Catherine, Xiomara, Yanira, Judith. Confused, teacher. Confused, vaya, aclaremos las dudas. Para eso es la sesión, para aclarar las dudas. Why is it confused? Why is confused? En la estructura de la oración, porque vaya, por ejemplo, en español. Ok, tell me. En vez de inglés. En español, ahí me perdí otra vez. En Spanish es como que si se estuviera estructurando como al revés. Ah, claro, claro. Pasa que en inglés hay un orden diferente. Ustedes se puede como que está al revés. Aquí se lo muestro. Porque en inglés tenemos un orden. Por ejemplo, el nombre, o en este caso, a quién le pertenece, y luego el qué le pertenece. En cambio, en español escribimos y hablamos todo lo contrario. El salón de Alexandra. Decimos primero el qué. O cuál es la pertenencia, cuál es el objeto, y luego de quién. En inglés es lo opuesto. Okay. Alexandra's salón. Cambia, it switches. Pero es solo de acostumbrarme a utilizarlo, ¿ok? Porque más se genera confusión. Why is it so confused? Xiomara no me escucha. Lilian, se le fue la luz.
Verónica, está mala la señal. What else? Ana María también, ahí está lloviendo. ¿Qué más? Está lloviendo, chicos. Is it raining? Sí. Really? ¿A dónde está lloviendo, Cindy? En Carlos Antonio. Where is it raining? San Juan Nonoalco. Vaya, chicos, pero la grabación de la clase ahí va a quedar, ¿ok? Por favor, si la revisan y si para el lunes no quedó claro el tema, traigan esas preguntas a la clase, ¿ok? Please. So let's go to the practice right now. Sería ya de las últimas prácticas de esta clase. Let's go to page number 16. ¿Qué vamos a hacer acá? Tenemos dos ejercicios. The first exercise, it's exercise number 5. What is the instruction? Les muestro la indicación. Wait. Just give me a moment. La indicación de este ejercicio es, where is it? Aquí está. Just let me open this book. All right, vaya, aquí tengo el libro, aquí me gusta cómo se ve. If we go to the book, page number 16. ¿Qué te puedo hacer más grande mi libro? Page number 16. Let me look for page 16. La página 16, clase. Is this one. Vaya, miren la 16. Exercise number 5. ¿Qué dice el ejercicio 5? Exercise number 5. What do you need to do? Number one, you are going to ask a partner to spell the following information. Primero consulto el qué. What is your teacher's name? El nombre de quién. De la profesora. De la profesora. Luego, ¿qué van a preguntar? El nombre de el compañero al que van a entrevistar. Luego miren el posesivo. ¿Qué van a preguntar acá? La ocupación de los compañeros de la Perfecto. Clase. Perfecto, así se está leyendo. ¿La ocupación de qué? De mi compañero. ¿Y luego qué van a preguntar? Los apellidos. El apellido 1. El apellido de mi compañero. Y ahí está. Ahora sí ya comprenden cómo leer esto. Your teacher's name, your classmate's name, a classmate's occupation, a classmate's last name. ¿Se entiende cómo se redacta? Y ahora comprendo por qué se escribe así. Yes. Okay. But first, pero antes de irme ahí, quiero ver la plataforma. No sé si hay ejercicio de estos en la plataforma. Let me see. Porque este es en el libro. This is the book. Pero no estamos completando la plataforma. Let me see if we have it. This is the book. Section number 1. Tarea 2. Creo que la tarea 2. No, la tarea 3 probablemente. Aquí está. Miren acá. Vamos a hacer esta también. Mejor hagamos esta en lugar de hacer la de esta porque está muy fácil. Homework number 4. Estamos en la sección 1. What is the instruction? Check if the possessive adjective is correct. Comparemos el possessive adjective con el nombre. Número 1, clase. His name is Claudia. Su nombre es Claudia. His name. ¿Está correcto? Is it correct? No. No, ¿por qué no? Wrong. Why is not correct? Por el his. Porque se está refiriendo a él y es ella. Perfecto.
Exacto. Entonces, ¿cómo es la corrección? ¿Cómo corregirían esto? Her. Her name is Claudia. So, is it right or is it wrong? Wrong. Está incorrecto. Chequeamos el número dos. Dice, yours students are nice. ¿Qué querrá decir esta oración? Yours students are nice. Dice, los estudiantes son muy buenos. El sujeto en esta oración es ellos. Ellos. Sus estudiantes. Fíjense que hasta yo no comprendo esta la dos. Your students are nice. Dígame, ¿no? Son bonitos. ¿Pero de quién? Es que lo que quiero comprender es el posesivo. Su de ellos. Su de ellos. Así está. Su de ellos está. Su de ellos. George Student. Así está. Dejémoslo a dos, dejémoslo. Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Acá, si se fijan, your es el pronombre. Tus estudiantes son nice. Pero acá está incorrecto. ¿Por qué? Porque aquí no es el pronombre, sino es un posesivo que están utilizando. La idea es expresar que tus estudiantes son nice. Entonces, esta S está de más. Entonces, por eso la oración está incorrecta. Number three, my name is Julia, o decimos my name is Julia. Mi nombre es Julia. ¿Estará correcta esta oración? Es incorrecta. Entonces, ¿cómo corrijo? Esto sería lo correcto. My name is Julia. Mind es otra estructura que no la estamos ocupando ahorita. So, wrong. This is not correct. Number four. Our teacher is from Canada. Nuestra maestra es de Canadá. Revisen la estructura. ¿Está esta oración bien elaborada? ¿Algún error? Our teacher is from Canada. Nuestra está correcto. Maestra es de Canadá. Está correcto. Es correcto. No hay ningún error. About number five. Su clase es en la noche. Está expresando. Correcto. Correcto. Right. Correcto. Solo dejamos pendiente la dos. Entonces así les queda, chicos. Les vamos a dar aquí la número cuatro. Tomen nota de las respuestas. Number one is wrong. Number two is wrong. Number three is wrong. Number four and number five is right. Las primeras tres incorrectas. Number four and five están correctas. Revisemos esta. Let me see. Homework number five. Dice, corrija los errores. ¿Tiene que ver con lo que estamos viendo? Sí, ya todo esto lo vimos. Vamos a responder también la tarea 5 para que también ustedes ingresen a la plataforma y hagan también este ejercicio. Number one, my boss. My boss. ¿Quién es el sujeto en esta oración? Who is the subject? Elmer. Elmer. ¿Y quién es Elmer? ¿Quién es Elmer? El jefe. Ah, ¿cuántos Elmers o cuántos jefes hay? Uno. Uno, entonces, ¿qué voy a ocupar? ¿Será que ocupo are or is? Is. Is. The correct one is this. Is. My boss is Elmer. No, my boss are. Ah, miren acá el sujeto, Nadia Enrita. Y luego dice, is
the new teachers? No. Nadia and Rita. Are. Ah, entonces, eso está incorrecto. No es la forma correcta del verb to be because we have Nadia and Rita, two people. So, this is the correction. We am secretaries. We are secretaries. This is incorrect. The correction is are. We are secretaries. He is a doctor. Doctor. Right. Él es un doctores. No, él es un doctor singular. Está no, esta es doctor. Y esta no es la correcta porque tiene mayúsculas. So this is the one that we have to write. Are you happy? ¿Cómo respondo esto? Are you happy? Yes, I am. Yes, I am. Okay, you click on there. So, aquí está también la homework number 5. All right? Here we go. ¿Cuál nos hace falta? Ya tenemos la homework number 4. Okay, this is the alphabet. La 3, la 2 y la 1 que ya la hice. Vale. Lo voy a enviar ahorita en grupos y necesito que completen. Exercise, no, homework number 2 and homework number 3 in groups. La meta de esta noche, de estos últimos minutitos, es que tengan lista las tareas de la unidad número 1. ¿Ok? Entre todos se apoyan. ¿Está claro lo que van a hacer? ¿Is it clear what you're going to do? Tarea 1, 2, hasta la 5. Completa en su plataforma, ¿ok? Los voy a enviar en grupos un poco grandes. Voy a mandar el link de la plataforma. Claro, ahorita. Here we go. Grupos de 5 o 6 para que se apoyen entre todos. Si uno del grupo puede compartir pantalla, sería perfecto. Here we go, class. Ahorita les comparto en WhatsApp el link de la plataforma. Si no pueden acceder, tomen nota en el cuaderno. Go, please. Tienen de 5 a 10 minutos para desarrollar los que no hemos hecho. Go, please. Great job. Teacher. Dígame, me escucha. Pero yo no tengo eso. Lo que se iba a descargar. No lo puedo descargar. Vaya, aquí me quedo con usted ahorita, Sandy. ¿Qué parte no puede descargar? Dígame. Cuando mandó el mensaje de activar, que si se podía activar. No lo pude activar, ya intenté varias veces y no se pudo. Vale, veamos qué indicaciones nos dan. Ahorita le ayudo. Es que yo creo que como cambié el teléfono, quizás como el correo electrónico, el que tenía antes, había puesto. Pero como ahora este ya tiene otro correo electrónico, no sé si será por eso. Sí, aquí está. A la verdad, el correo que debe de ingresar es el que brindó. O con el que se inscribió al curso. O sea, pero con... fíjese, dígame. Ahora lo intenté ingresar así y no me sale. No, puede, no me da. ¿Puede compartir pantalla, Sandy? ¿Sabe cómo eso? Compartirla? No. Voy a enseñar cómo. Vaya. Déjeme ahorita. Vale, solo le voy a enviar a sus compañeros esto. All right. Cuando usted tiene que ingresar a la plataforma, tiene que verse así. Le voy a enseñar. Let me see, let me go out. Vaya, Sandy. ¿Qué pasó, Antonio? ¿Pudo ingresar? Sandy, cuando usted se va al enlace que nos compartieron, vaya, que es el que yo les acabo de enviar incluso a WhatsApp, le va a aparecer esta información.
acerca del curso y todo esto. Entonces acá, cuando usted le da iniciar sesión, le va a pedir el correo electrónico con el que usted se inscribió y la contraseña que todos tienen es 1, 2, 3, 4, 5. Sí, así intenté, pero no me lo tiran. Le voy a mostrar en mi caso. Cuando ingreso todos mis datos. Miren. A mí me dice, usted está inscrito en este curso. Acá. ¿Cómo yo hice para activar el curso? Porque me llegó una invitación a mi correo electrónico. Se la voy a mostrar cómo luce. Entonces, en el correo electrónico hay un enlace que me dice que tengo que activar mi correo. Ahorita se lo muestro. Just give me a moment. Dice así. Mírese. Me aparece en inglés, no sé si a ustedes también, pero dice, ha sido invitado a registrarse para el módulo. En este caso me invitaron para unirme a otro curso, pero a usted tiene que aparecerle principiante número uno. Entonces, acá dice finalizar su registro. Aquí es donde yo le di clic. Y eso me lleva a verificar o a confirmar de que quiero unirme a ese grupo. No sé si usted hizo todos esos pasos. No, porque no me lo tira. Cuando yo le pongo el correo y la contraseña, me dice error, me dice de contraseña o de correo. Así me sale y ahí se queda. Y estuve intentando, pero no. Pero ya ingresó a su correo. ¿Ingresó a su correo, Sandy? Antes de ingresar a la plataforma y todo. Le cayó ese mensaje, ese correo. Pero es que me cae en el otro teléfono, me cae. Digamos lo del para activar, digamos, me cayó en el otro teléfono. Ajá. Pero como este teléfono que tengo ahorita tiene otro correo. Ah, vaya. No, aquí no me cae nada. Sandy, aquí solo me caen me los mensajes puede, de WhatsApp. Me puede dar su nuevo correo. Deme su nuevo correo. Si quiere, me lo escribe aquí en el chat sí, de WhatsApp. Y yo voy a pedir que se comunique con usted y que le cambien a ese nuevo correo. Oiga. Ajá, así en el WhatsApp se lo voy a mandar. Ah, para allá. ¿Se lo mando ahorita o después? Si gusta ahorita, ya sabe cuál es mi número o cómo identificar mi chat en WhatsApp. No. Ahí en el grupo lo busco. Sí, en el grupo, la que acaba de compartir ahorita el enlace de la plataforma, ese es mi número. Vaya, ahorita. Búsqueme ahí. Tiene que decir Elena Argueta. Sí, y ya. Me escribe ahí su... Sí. Vale, y así le voy a ayudar para que pueda ingresar a la plataforma. Recuerde que igual, todas estas actividades, si no las puede completar, en las grabaciones de las clases, ahí quedan. Ya las hemos completado anteriormente. ¿Ok? Vale, está bien. Excelente. Great job. ¿Cuál chat, Carlos Antonio? De los grupos pequeños que hizo me sacó hasta ahorita, voy entrando otra vez. ¿En serio? Vaya. Aquí quédese, de todas formas ya nos quedan unos minutitos para finalizar. Here we go. Para compartir. Dígame, chicos. Yes. ¿Qué pasó, chicos? Ahí. No podemos acceder. ¿A la plataforma? Sí. ¿O a dónde? Dele ahí en ver curso. Ver curso. La sección número uno. Abajo. Dele clic ahí. Ahí está. Y todas las que tienen el lapicito, esas son las que ustedes tienen que completar. Estas, miren, estas. Dele clic ahí, muy bien. Ya está. Okay. Esas son las que van completando. Este ejercicio lo completamos. ¿Cuándo fue? Ayer, ¿verdad? Sí, en la clase de ayer. ¿Sí? Entonces. Ah, sí, ese.
Sí, para ser honesta, No, ese fue he el dejado el problema. sábado para hacer esto. Vaya, perfecto, no hay problema. Hágalo, trate de completar. Si hay preguntas, ahí se apoya en la grabación de clases o con sus compañeros o con Rebeca que nos ayuda también o el día lunes. Hay muchas opciones. No, el sábado tiene que ser mañana. Tomorrow. Vaya, perfecto. Váyanse a la sala principal, pero por lo menos ya saben a dónde va a estar la tarea. Great job. Hoy sí, ya vieron esa. Perfecto, Ya vivo perfecto. para compartir pantalla aquí. Perfectísimo. ¿De quién es esa plataforma? Wow, ya veo que han llenado la plataforma. Perfecto. Mía. Perfecto. Vale, entonces compañeros, aprovechen. Nos quedan 2 o 3 minutos para que revisen la plataforma. Teacher, ¿hasta Dígame. cuándo tenemos para entregar estas tareas? El lunes en la noche. No hay Ah, problema, es que yo sí. me faltaba la 4 y la 5, que eran las que me iba a hacer ahora, por eso le pregunto. Sí, claro, adelántelo. El día lunes sería nuestra clase 5. O sea, cada semana lleva 5 clases. Ya. Les queda ahora, mañana. Ahí está. Esta sería la 5, Antonio. Vaya, ya tiene usted las 5. Todas esas son las que es nuestra meta para esta semana. Great Ah, pues sí. excelente. No. Ok, time is over. Se nos acabó, creo que muy poco tiempo para por lo menos interactuar con la plataforma. Listen. Hi. Hello, Manuel. Fíjense que veo que algunos sí están seguros de cómo usar la plataforma y otros que todavía nos cuesta. Yo le hallo, pero a veces fíjate que la plataforma como que me impide continuar en algunas cosas. Ok. Bueno. Vaya. Ah, ¿qué hacemos? Si quieren el día lunes, on Monday, si es necesario, nos vamos a tomar un tiempo al inicio de la clase para ver cómo funciona la plataforma, pero les motivo. Les compartieron en WhatsApp y a su chat personal información que dice cómo ingresar a la plataforma, cómo activar el curso y les compartieron unos videos que han subido a YouTube para que ustedes se guíen. En el caso de que yo no pueda hacer nada de eso, ahí está Rebeca Flores que nos está apoyando a nuestro grupo. Vayan, escríbanle a Rebeca a WhatsApp. Rebeca, fíjese que no puedo activar, no puedo ingresar a la plataforma, no me funciona mi correo, porque ellos son los que tienen acceso a la plataforma. En mi caso, no tengo acceso a eso, solo a proyectar el curso que me han asignado. Por el tiempo, no vamos a pasar nuevamente la segunda vez la asistencia, pero solo voy a leer aquellos que me aparecen ausentes. So let me see. At the beginning, al inicio, los que me parecían ausentes es Jimmy Ali, pero ya me indicaron que él no continúa. Natalie Marilyn. Rocío Marisol Gómez me aparecía ausente. En Sandra Abigail Sánchez. Estas 4 personas. ¿Okay? Y de ahí todos los demás me parecían presentes. All right, class. Tenemos hasta el lunes para que interactúen con la plataforma. Vaya, complete la tarea 1, 2, 3, 4 y 5, que son actividades que ya hicimos en la clase. ¿Okay? Si tienen preguntas sobre esas actividades, el lunes tráiganlas a la clase. All right. So, time is over. Se nos acabó el tiempo, chicos. Gracias por conectarse y por la Okay. participación. See you on Gracias, teacher. Thank you. Bye Bye, bye. Thank you, teacher. teacher. Bye. Enjoy your weekend. Bye. Same to you. Enjoy your Bye. weekend. Bye bye. Okay. Take care. Good Good night, night. teacher.
Good night to you. See you on Monday. Bye bye, guys. Good night. Good night. Good night, Guillermo. Take care. Bye bye. Bye bye, Brenda. Goodbye. Bye, David. Lily. Goodbye. 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 Bye, Carlos. Goodbye. Take care. Bye, teacher. Goodbye. Bye. Goodbye. Take care. Cuídense. Bye bye. See you soon. See you soon. Bye.